En un evento de escalada deportiva combinada, hay tres disciplinas separadas para hombres y mujeres. La escalada de velocidad, el boulder y el lead o dificultad. Todas ellas tienen lugar en un gimnasio cerrado o en exteriores. El formato es overall. Cada escalador competirá en las tres disciplinas. Los escaladores con las puntuaciones más bajas serán los que ganen las medallas. En cada eliminatoria de escalada de velocidad, dos competidores con cuerdas de seguridad corren, uno al lado del otro, por paredes idénticas de 15 metros de altura construidas en un ángulo ligeramente saliente. El escalador que toque primero la marca superior gana la eliminatoria. La clave del éxito es la potencia de las piernas y la coordinación extrema. La carrera se acaba en cuestión de segundos. En la disciplina del boulder, cada atleta intenta escalar tres paredes distintas de 4 metros y medio. El límite de tiempo para cada desafío es de 4 minutos. Los competidores pueden caerse tantas veces como permita el reloj. Pero cuantas más caídas, más se les penaliza. Cuando un escalador se agarra con ambas manos a la última presa en la parte superior de una vía, se considera que la ha completado. La última disciplina es el lead o dificultad. Requiere una gran fuerza física. Los competidores tienen un solo intento de escalar una pared de más de 15 metros de altura en 6 minutos, atando una cuerda de seguridad a cintas express a lo largo de la vía. Cuando un escalador fija su cuerda a las cintas express superiores, ha completado la escalada.